Bueno, surge de una intención de los niños por aprender, preguntando a ver si alguno había tenido clases de ajedrez alguna vez. La mayoría me dijeron que no, pero que conocían del juego y que querían seguir aprendiendo. Entonces, lo que hice yo fue presentar un proyecto a nivel institucional que se llama Jugamos Pensando. Ese proyecto involucra a todo el ciclo escolar, o sea, todo el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto año. Mi clase es quinto A, pero yo le estoy dando clases a todo el ciclo, ¿tá? Cuarto, quinto y sexto año. Correcto. Bien. ¿Y cómo se está trabajando? ¿Qué horario se aprovecha? Siempre es en el horario de recreo escolar, ¿tá? Para no interferir con algunas actividades curriculares dentro del aula, aprovechamos el horario de recreo. ¿Ah? Y lo hacemos tres veces por semana. ¿Ah? Tres veces por semana, dependiendo de a quién le toque, ¿no? Cuarto, quinto y sexto. Un juego que es de pensar, que agiliza en muchos sentidos y que usted practica en forma habitual y compite. Exacto. Yo soy jugador federado de ajedrez a nivel uruguayo, compito. Ahora estuve un tiempo alejado ahí de las competencias, pero quiero empezar a volver, volver un poco más a jugar torneos. Sin duda que es algo que a mí me hace feliz y lo que quería con este proyecto era compartirlo con los niños también, ¿no? De algo que a uno le gusta mucho, tratar de involucrarlo en este proyecto a todos los niños. Entonces, bueno, la idea es esa un poquito. ¿Cuánto hace que están trabajando? Bueno, desde casi desde el principio de año, una vez presentado el proyecto ya se comenzó a trabajar, ¿tá? En todos los recreos escolares se fueron notificando los alumnos, que querían participar del proyecto y ya se comenzó a trabajar enseguida. Fuera de lo que es la práctica estricta del deporte, del juego, ¿ha visto alguna evolución en su clase en lo que tiene que ver con la forma de pensar, con estrategias? Sin lugar a dudas, el ajedrez involucra no solo los valores, que se reafirman hoy por hoy, es muy bueno reafirmar valores, no solo para la convivencia en escolar, sino para la convivencia en la sociedad. Y dentro de lo que es las actividades curriculares, ayuda mucho en lo que es el pensamiento lógico, matemático, ¿verdad? Tratar de ir por determinadas resoluciones de problemas, por determinados desarrollos. Ir viendo determinadas circunstancias por distintos caminos de cómo resolver un problema, por ejemplo, eso influye mucho en el ajedrez. ¿Está prevista competencias internas, para un poco motivar más la práctica? Exacto. La idea es, una vez que ellos estén avanzados en el proyecto, o sea que aprendan, en el ajedrez hay mucho para aprender, no solo los movimientos, sino después finales, medio juegos, ¿no? Entonces, una vez que ellos aprendan bien los movimientos y no se equivoquen y demás, la idea es terminar con un pequeño campeonato, ¿tá? Entre las distintas clases, ¿verdad? Lo bueno es que es un deporte, catalogado como deporte ya el ajedrez, que bueno, que ayuda en eso que te comentaba anteriormente, ¿no? De los valores y demás. Y que está bueno reforzarlo, o poder reforzarlo mucho.